Lejos del mundanal ruido, por Thomas Hardy, narrado por Katy Bonilla. Capítulo 16. Todos los santos y todos los difuntos. Una pequeña congregación, formada principalmente por mujeres y niñas, se levantó esa mañana, luego de haber estado arrodillada en la húmeda nave de una iglesia llamada de Todos los Santos, en la lejana ciudad cuartel de la que ya se ha hablado, tras asistir a un servicio en el que no hubo sermón. A punto estaban de dispersarse cuando un ruido de secas pisadas que entraron por el pórtico y avanzaron por el pasillo central llamó su atención. El eco metálico de aquellos pasos resultaba extraño en una iglesia. Era el tintineo de unas espuelas. Todos se volvieron a mirar. Un joven soldado vestido con uniforme rojo, los dos galones de sargento en la mano, recorría la nave con un pudor aún más acentuado por el vigor de sus pisadas y la clara determinación de no mostrar expresión alguna en el rostro. Un ligero rubor cubrió sus mejillas al saberse observado por aquellas mujeres, no obstante lo cual pasó bajo el arco del coro y se detuvo hasta alcanzar la barandilla del altar. Allí quedó inmóvil un momento. El sacerdote que oficiaba el servicio, que aún no se había quitado la túnica, reparó en el recién llegado y lo siguió hasta el lugar donde se dispensaba la Eucaristía. Le susurró algo al soldado, le hizo señas al actuario, quien a su vez le susurró algo a una anciana, al parecer su mujer, y ambos subieron también las escaleras del altar. «Es una boda», murmuró una de las mujeres. «Vamos a esperar». La mayoría volvió a sentarse. Se oyó un crujir de máquinas detrás y algunos de los jóvenes volvieron la cabeza. De la cara interior del muro oeste de la torre sobresalía un pequeño baldaquín en el que a cada cuarto de hora aparecía un autómata con una campanita debajo, accionado por el mismo mecanismo del reloj que hacía sonar la gran campana de la torre. Entre la torre y la iglesia había una cortina y una puerta que se mantenía cerrada durante el servicio, ocultando el grotesco reloj. Es en el momento, empero, la puerta se abrió y la aparición del hombrecillo en tañino de la campana y la posterior retirada del autómata a su rincón resultaban visibles para muchos de los presentes y audibles en toda la iglesia. El reloj acababa de dar las 11:30. «¿Dónde está la novia?», susurraban algunos de los espectadores. El joven sargento se sentó y permaneció inmóvil, tan rígido como las columnas que lo rodeaban. Miró hacia el sureste, quedó tan callado como quieto estaba. El silencio se hizo más ostensible a medida que pasaban los minutos, sin que apareciese nadie y sin que se moviese un alma. El traqueteo del autómata al salir de su nicho, las campanadas de los tres cuartos y su nerviosa retirada sobrevinieron con brusquedad casi dolorosa, ocasionando que muchos de los congregados sobresaltaran visiblemente. «¿Dónde estará la novia?», susurró de nuevo una voz. Dio comienzo entonces ese ligero movimiento de pies y esa tos artificial que delata una nerviosa espera. Finalmente se oyó una risita ahogada, pero el soldado no se movió. Permaneció en pie, el rostro envuelto hacia el sureste, erguido como una columna, la gorra en la mano. Se oía el tic-tac del reloj. Las mujeres se despojaban de su nerviosismo
Las risitas se hicieron más frecuentes. Sobrevino a continuación un silencio sepulcral. Todos aguardaban el desenlace. Algunos tal vez reparasen en cuán extraordinariamente el anuncio de los cuartos de hora parecía acelerar el paso del tiempo. Costaba creer que el autómata no se hubiese equivocado con los minutos. Cuando volvió a oírse el ruido mecánico, apareció la marioneta y sonaron los cuatro cuartos con la misma irregularidad que anteriormente. Casi podía tenerse la certeza de que había una sonrisa lasciva en el rostro del hombrecillo mecánico y un malicioso deleite en sus movimientos. Sonaron entonces sordas y distantes las 12 campanadas en lo alto de la torre. Las mujeres estaban impresionadas y no hubo esta vez risitas. El sacerdote se escabulló en la sacristía y el alguacil desapareció. El sargento aún no se había dado la vuelta. Todas las mujeres presentes en la iglesia esperaban para ver su cara y él parecía saberlo. Finalmente se volvió y recorrió la nave con decisión, enfrentándose a todas, apretando los labios. Los ancianos encorvados y sin dientes intercambiaron una mirada y soltaron una risita inocente que sonó extraña en aquel lugar. Frente a la iglesia había una plaza adoquinada, en torno a la cual varios edificios de madera bastante antiguos proyectaban una pintoresca sombra. El joven salió de la iglesia y se dispuso a cruzar la plaza cuando en el centro se encontró con una mujer menuda. Había en el rostro de ella una expresión de profunda angustia que se tornó casi en terror al verlo a él. ¿Y bien? Preguntó el sargento, conteniendo la ira y mirándola fijamente. ¡Ay, Frank! Me he equivocado. Creía que la iglesia de la aguja era la de todos los santos y he estado esperando en la puerta desde las 11:30, como tú dijiste. Esperé hasta las 12:15, entonces me di cuenta de que era la iglesia de todos los difuntos. Pero tampoco me preocupé demasiado, porque pensé que igualmente podría ser mañana. Eres tonta por burlarte de mí de esa manera. No digas nada más. ¿Nos casaremos mañana, Frank? Preguntó ella, desconcertada. Mañana, exclamó él, soltando una áspera carcajada. Creo que no volveré a pasar por esto durante algún tiempo, te lo garantizo. Tampoco es para tanto, se excusó ella con voz temblorosa. ¿Cuándo, entonces, querido Frank? ¿Cuándo? Dios sabe cuándo, dijo con ligera ironía y dándose la vuelta se alejó rápidamente. Fin del capítulo 16.